aquí ya seguimos el recorrido, ¿verdad? Ajá. A lo que es la acera y llegar hasta la iglesia. Allá a la iglesia y luego la pólvora y luego la acera aquí en la casa. Ah, bueno, está bueno, aquí vamos a darle y aquí estamos. Ahora sí, falta la familia Rivera, de León Rivera. También. Rivera de León y de León Cruz. Cuetones y aquí se trata de todo, ¿verdad? Todos apoyan, oiga. Sí, todos. Qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios. Ándile pues aquí estamos, ya vamos. El recorrido a la acera, ¿verdad? Ahora nos tocó más bien ser las encargadas del barrio. Estamos muy contentos porque todas las personas nos ayudaron de aquí del barrio de la calle Grande para llevar esto a cabo. ¿Por qué le llaman así la calle Grande? ¿Por Grande? ¿O la principal? No, no es la principal, simplemente antes eran los viejitos muy famosos porque tenían mucho ganado. Ah, ok, mire qué bueno. Aquí estamos de San José de Canoas, Río Verde, San Luis Potosí. Gracias. Ahí vamos para arriba, ahí vamos para arriba. ¿Va a tronar uno aquí, oiga? Carlos pidió lo que es la canción. ¿Quién es Carlos, oiga? Mi hijo. ¿Su hijo? ¿Y dónde está? En Atlanta, Georgia. Ah, pues le mandamos un saludo hasta allá, hasta Atlanta, Georgia. Sí. ¿Usted cómo se llama, perdón? Lucía Godínez. En Lucía Godínez, bueno, ¿y qué pidió por ahí el señor? Quiere la canción de Flor Hermosa. Flor Hermosa. Y de este... ¿Sí se la saben, muchachos? Sí. Alfonso González quiere dos botellas de mezcal. Dos botellas de mezcal. También es uno de mis hijos. Ándele. ¿Qué él está dónde? ¿También allá? Está en Atlanta, Georgia. Ándele, pues ahorita vamos a subir este video. Este va a ser ahorita, ahora sí casi en vivo y lo vamos a subir más de ratito. Y bueno, pues le mandamos un saludo hasta por allá, oiga. Sí, y otro para cuando salga la pólvora que él tiene, quiere un guapango. Ándele pues. Pues bueno, ahí complaciendo, me decía, perdón, ¿cómo se llaman? Carlos González y Alfonso González. Alfonso González, que están hasta allá, hasta Atlanta, Georgia. Y pues bueno, ahí vieron. ¿Y qué es lo que traen por ahí? Esos son los toritos de las pólvoras, ahora sí que... entonces cuando suene el guapango allá, van a aventarse un torito. Ah, mira nomás, qué chido. Pues acá estamos, son las tradiciones de acá de Río Verde, San Luis Potosí. Y pues oiga, saludos, que se oiga la banda, ¿verdad? Sales que nos está apoyando a las mujeres. Ándile pues sí es cierto. Y aquí ahora sí que bien, ahora sí bien activas, oiga. Ajá. Muchas gracias por la comida, muchas gracias, muchas atenciones, muy bonitas. Oiga.
esta es su casa. Óyelo. Bueno, aquí sí gritan las mujeres, Y aquí estamos, ya van los toritos. Ay, quedó complacido. Saludos, saludos. Bravo. ¿Ustedes qué onda? Son los, ¿cómo se llama? Toritos. ¿Ustedes los van a traer allá o qué? ¿Ustedes se los van a poner allá o qué? ¿O no? Míralo, ahí está. ¿A quién? Yo me llamo Saúl. Saúl, ándale Saúl, míralo con los toritos. Y acá está la otra canción que por ahí pedían. Bueno, complacidos. Un saludo le mandamos a Carlitos por habernos apoyado y se lo agradecemos, y también saludo para su hermano Ponchito y quizás para el otro año que nos sigan apoyando para llevar. Acabo. Y aquí estamos, aquí afuera de su casa, ¿verdad? De ellos. Sí, sí. ¿O ellos ya cuando tienen que estar ahí no pueden, sí pueden venir o no? Tiene un año. Un año. Y Ponchito tiene que 5 años, 6 años. 14. ¿Y no ha venido a 14 años? No. Mire, pues aquí estamos, aquí afuera de su casa. Acá estamos, ahora sí que. Ahora sí que estamos acá y todos los chavalones ahí que están. Oiga, son bastantes toros. ¿Eh? ¿Te va a faltar más? Pues se va a poner bueno ahí ahorita. Bueno. Míralo, ya están bailando acá estos, míralo. Míralo. Échenle, échenle, échenle. Bailen para allá tantito, era, ¿para qué lado? Para allá tantito, era, ¿para qué lado? Ah, por delante. Vámonos, mira nomás. Qué bonitas tradiciones. San José de Canoas. Ay, ahora sí que. Hoy nomás los cuestos, ya empezaron. Ah, por aquí es lo que veíamos el año pasado. Míralos. A la noche van a aprender estos toritos. Saludos a Atlanta, Georgia. Ahora sí que. Y por ahí hacen estos. ¿Qué vienen siendo estos, oiga? ¿Qué es? ¿Huerto así se llama? Cera de Pame. Ah, es cera, pura cera. Ah, mira, mira, qué padre. Pura cera, mira nomás, qué bonito. Órale, nunca habíamos visto esto, pura cera. Qué bonitas tradiciones acá, ¿eh? Y acá los toritos. Míralos. Aquí estamos. Ahí está en otra cera, mira. Pura
pura cera. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Esto es México, señores. Aquí estamos, se las van a llevar cargadas. Y acá está la banda. Eso, ese es el ámino, esas son las fiestas, señores. Ahora más, a ritmo de banda. Voy a hacer de los cohetes. Hoy no más. Ah, se tronó abajo. Sí, está esperando que fuera para arriba. ¡Esos toritos! A ver aquí en la acera. No más, qué bonito. Cuando yo lo vi en los videos, yo pensé que eran de encajes y no es cera. Pura cera. Pues qué bonitas tradiciones. Ah, bueno. Sí, porque lo hacen este año tras año, ¿verdad? Me quedas mirado, es una obra de arte, es esta cera. Yo pensé que iban a llevar velas o algo así, no, esta cera diferente. Bueno, aquí ya vamos. Nuevamente saludos a Carlos y Alfonso. Alfonso, que están hasta Atlanta, Georgia, venga. Bueno, pues aquí vamos a caminar un ratito. Acá viene otra, mira. Quiero que me felicite a José Luis, que hoy es su cumpleaños. José Luis, ándale, ¿de dónde? ¿Él está aquí ahorita también? También es mi hijo, ándale, que anda en la música. Ah, anda en la música, ándale, ¿quién es José Luis? Ándale, pues ahí estás. ¿Cuándo cumpleaños, oiga? Hoy. Hoy, ah, felicidades, compadre. Pues vamos, ahí traigo una banda, si quiere, le tocamos un poquito las mañanitas, compadre, pues. ¿Verdad? Y compadre, que tantito un cachito las mañanitas, compadre. Hay unos, a José Luis, muchas felicidades. Échale, compadre. Tapados compañeros, ¿para qué quieres otro? Muchacho alegre, vámonos. Muchacho alegre. Vámonos. Y ahí se van a ir agregando gente poco a poco. Otra, mira. Oye, agárralo. No, lo vamos a poner ahí, ya. Véngase. No, véngase, ahorita lo cargo usted. Cierre la puerta. Cierre la puerta, véngase. Aló enfrente, así. ¿Cuál canción quiere? Ah, pues de hecho, bueno, qué tonto se vea, pero... ¿Cuál canción es que así es cierto, ahí llevan como que eran los sirios, vienen siendo los grandototes, yo pensé que era... A ver, voy a entender bien lo que traen aquí. Son velas, velas que van en medio, y lo demás es pura cera artesanal que hicieron con florecitas ahí. Vámonos. Aquí está el cuarto, venga cargando. Hijo, si se la llevan cargando así todo el camino. Ojo. Mucha raza de aquí, ¿verdad? Mucha raza también. De aquí de lo que es de San José de Canoas. Pues bueno, ahorita ya aventaron la cabalgata, están acá relajaditos. Bien heladas ahí con las... Mira, de media para que amarre, compadre. Estamos esperando a repartir también las paletas. Ah, sí. Ah, acá están las paletas, ¿verdad, compadrito? De este lado. Ah, bueno, y pues ahí viene ya la acera de este lado. Sí, para que se junte toda la gente para repartir todas las paletas acá. Ah, sí, eso lo van a regalar ahí también. Ah, mire nomás, qué bien, qué bien. Vale, pues ahora sí que... Ahorita tocan las paletas de hielo, ya se apuntaron acá, ya escucharon. Mira, mira, ya viene más cera. Ah, ya vienen como 4 o 5. Es que aquí en esta área es donde agarro señal, por eso aquí me quedé. Estaba subiendo unos videos, que batalla de repente para subir. Pero ya se están subiendo algunos videos también, fotos. Y pues ahí viene la cera. Algo muy diferente, muy bonito, jamás lo había visto.
y aparte de todo eso es artesanal. Mira nomás. Me voy lejos. Dale. Me voy lejos. Para nunca recordarme. Para nunca recordarte. Sí. ¿Quiere mandar saludos? Que yo te voy a enviar. Saludos a todos los que nos vean. ¿Saluditos a quién? A ver, ándale, mándale. Saludos hasta por allá, Houston, Texas. ¿A quién tiene por allá? A todos mis amigos. Están por allá. Ándele, muy bien. Compadre Vaca. ¿A quién más? Mi comadre Teresa, al Chuy, Taralata. Ándele. Al Chava. ¿Sí? ¿Usted? ¿Madre? No, pues yo para allá no conozco. Para ¿no? Allá. Pues para acá, para México. Ni conozco. Saludos a los del DF. Sí. ¿No salió? Okay. ¿A quién tiene allá en el DF? ¿Mande? ¿A quién tiene en el DF? A mis nietas que van a venir a participar también en el jaripeo. Bueno. A Paola y a Melanie. Andele. Y a todas mis nietas, a Andele. Todos los que nos vean. Muy bien. Tenían que hacer todo el palomo. A ver. Gracias. Pero que reviente. Ya, quítale. ¡Dale, va a cargar! Yo creo de ceras. Y ahora van a tocando, mira, no. Está con colorido con lobos de la Virgen de Guadalupe. Ay, qué bonitas. Ahora pues. Y acá los toritos. Paletas, están regalando paletas. Mira más. Paletas, paletas. Ahí pata la raza, mira nomás. Eso. Paletas, órale. Vale. Paletas, órale. ¿Dónde? Gratis, órale. Se caen a mi compadre. Paletas, paletas. Ay, los mira que se avientan los gritos, ahí va. Hola. Eso. Ay, no más. Ya los suelta la raza ya con las paletas. Y ven aquí el compadrito ahí. Pues es lo que les decía, una fiesta bonita donde todos se organizan. Ahora sí que pues hace en la mañana también dieron lonches ahí, agua para todos los niños de todas las comunidades. 11 comunidades que se juntaron por acá. Y pues ahorita son las paletas, mira. Paletas dulces para los niños y para los grandotes. Aquí están las amargas, míralas. Acá están tomando dulces amargos acá a este lado.
Y bueno, pues acá están de este lado, hermano. Oiga, soy Gadisel. Comparito, quería mandar un saludo por ahí, comparito. Hay un saludo para Rubén Silva, Oscar Silva, Rafa Silva, Ismael Silva, Manuel Martínez, de parte de Luis Silva, que se encuentran allá en Estados Unidos. En Estados Unidos, de aquí de acá, porque como que, pues este que está, es que te pega el sol. Pues, y pues bueno, pues un saludote, compadre, pues ya se aventaron la cabalgata. Y ahorita van a ir atrás de las ceras también. Que andamos aquí atrás de la cera y andamos aquí en San José de Canoas. Ándile, pues un saludo a todos ellos. Un saludo para todos ellos. Y que la pasen muy bien por allá y nosotros también por aquí. Ándile, pues, saludos a todos ellos. Y aquí estamos, oiga, pues ahora sí que quería mandar saluditos, oiga. Para todos mis hijos que se encuentran en Houston, Texas. Que Dios me los bendiga, me los llene de bendiciones, muy contentos. Que tenemos ahora nuestra fiesta, mil todos los de a caballo, todos nos están acompañando. Es lo bonito, oiga. Y estamos contentos, niños, para que me vean. Sí, hay que estar bien con Dios para estar bien con todos, ¿verdad? Y aquí es ahora sí que todos organizados, hubo buena respuesta de todos y a disfrutar la fiesta, ¿verdad? Sí. Aquí es la casa de la familia. Sí, la familia. De es, León Cruz. ¿Es Rivera? Rivera. No, ¿de León Rivera? Sí, de León. De León, ¿verdad? De León. Sí. Bueno, pues acá estamos. Compadre, ya es el que te tocó atender la tienda, compadre. ¿De modo? Ándale, pues, está bien, compadrito. ¿Cómo dicen? El que tiene tienda, que la tienda, vaya. Y pues, ven. Está bueno. Muy contento. ¿Cómo se llama usted, perdón? María Luisa Cruz. Ándale, pues, y me siento muy contento con anda sacando él. Con toda la gente. Con toda la gente, mire qué bonito, sí. Le digo, acá están los que están tomando amargoso y acá están los que están tomando dulce con las paletas. Ah, también acá está. Es que ahorita también sigue la cena. Bueno, muchas gracias, oiga. Ahorita nos vemos y vamos a seguir acá grabando. Y ahorita se van a salir. Toritos, también todos van a sacar. Ahorita vamos a ir. Las cocineras. Las cocineras. Vámonos. ¿Qué es lo que va a haber cena en la noche, oiga? Miren nomás. ¿Eh? Aquí en las cacerolotas bien ricas. Montan acá, muchachos, me se me duele. Mira, es el arroz, ¿están haciendo? El arroz en cazuela y a leña. Como debe ser, ¿eh? Mira nomás, qué rico. ¿Qué es acá, los frijoles, oiga? Sí. Están los frijoles y va a ver qué es salsa verde hacer o asado. Salsa verde. Mira nomás. Mira que con esta piensan que vienen a parte. Ah, aquí también van a echarle paletas a la sopa, ¿no? Acá está lo que es picadillo, ¿verdad? Cortadillo. ¿Y qué la tiene haciendo acá usted, ¿verdad? Aquí estoy partiendo la papa para... ¿Eh? Para la noche, el, más de ratito, para el bistec, sí. Ah, pues aquí ya están las mesas listas, mira, aquí. Aquí va a ser, oiga, la cena. La cena, ¿verdad? Sí, la cena. Aquí estamos en la casa de la familia de León. De León Cruz. De León Cruz. De León. De Rivera estamos, de... es Rivera de León y de León Cruz. Y ya te estaba diciendo Rivera al revés. León, porque Rivera es por mi esposo. Él es Burgos de Tamaulipas. Ah, mire, mire. Saludos a Burgos Tamaulipas. ¿De Burgos? ¿De Burgos? Ah, con razón aquí me están diciendo. Mucha gente de Burgos, saludos a Burgos. Y yo decía, ¿por qué de Burgos, verdad? Sí. O sea, estamos acá. Ajá, sí. Ah, mire. Saludos. Y de hecho vamos a sacar esta semana, sacamos el video de las fiestas de allá de Burgos. ¿De Burgos? Sí, también de las de fue el 72, perdón, 72 aniversario. Sí, del aniversario de Burgos, sí. Y pues bueno, ahí vamos a pasar para parte que de la cena. También Burgos, lo que es acá, las tradiciones de Río Verde. ¿Sabes? De Río Verde, ¿verdad? Ahora se la volteó al esposo. Ajá, ándile. ¿Sí? Oiga, pero en esta semana van a salir los dos videos, fíjese, de Burgos y el de ustedes. No, ya ves. Pues, ¿verdad? Sí, miren, está bien. Pues miren, un saludo a toda la gente de Burgos, Tamaulipas. Ándele, de familia a Mireya. Mireya. A ver, primero tantito. Yo me dedico a la
Toritos, míralos. Aquí estamos. Bien. ¿Quién les decía? En esta música. Por aquí. Oiga. Por aquí decía, oiga. Ahora sí que les platicaba por aquí a la gente que es el señor Severiano Briseño, el compositor del de Coro de Monterrey, ¿verdad? Me decía. Y lo que es este también el sinaloense. Bueno, boloto, vengo. Caminito de Contreras. También. El Toro Requesón. Cachanilla también, que por ahí decía. O sea, muchos compositores, muchas canciones que compuso el señor. Y es aquí orgullosamente. Y eso era tío suyo. Sí. Venía siendo de parte de. De mi abuelita, era hermano de mi abuelita. De su abuelita. Mamá de mi mamá. Mamá, de la señora que ahorita estuvimos platicando con ella. Mire nomás. Pues qué bueno, qué grato. Y es una sorpresa, bueno, pues, saber. Y fíjese. Ahora sí que ni era ni de Monterrey ni de Sinaloa el que compuso las canciones. Ándale, era puro Río Verde, San Luis Potosí. Pero tenía que ahí formó un trío que se llama los Tamaulipecos. Y ahí fue donde conoció a gente de Monterrey y de Sinaloa y de ahí vinieron los corridos. Los corridos, sí. Fíjese qué bonito. Eso. Y pues aquí estamos con música, ahora sí muy sinaloense también, muy de San Luis. Aquí lo que es la banda. Y pues bueno, oiga, le tocó a su hija cargarla. La cera. La cera, sí, es la cera que se mira muy, que decía que la cera, pues son los huertos, nosotros es los huertos. Huertos, les dicen huertos, mire. Ahorita va a pasar con una señora donde los hace. Los hace, no te vamos a pasar por ahí. Se reíte las velas y entonces hace sus. Eso es lo que hace, es un arte, es una obra de arte, ¿verdad? Sí, son artesanales. La señora San José. Ándele, pues bueno, ahorita nos vamos para allá. Aquí ya viene, mira. Ahora sí que, acá viene su hermana y acá viene el sobrino, tocó los toritos. Aquí la tradición es de que vienen a las casas, sacan los toritos y se tienen que ir bailando también, vaya. La cera y los toritos. Porque tiene muchas ganas de bailar el güero, quiere bailar bastante. Ándele, Rafa. Vale. Vámonos, porque estamos en vivo, Rafa. Échenle el zapateado. ¡Vámonos! Se ven, se ven. Vale, da pena. Acá está el sonido de caballo. Ahí va la cera. Ahí va la cera para allá. Y el burrito. También baila el burrito, ¿era no? Ah, no va. grabé y se acabó la música. Hoy no va el cuetón. Acá salió otra cera. Vamos. ¿Cuál quiere, tío? ¿Qué, cuál canción quiere? ¿Eh? ¿Cuál canción quiere? Pues no sabe la que yo quiero. ¿Cuál? ¿Qué tal que sí? Una bonita, échale chaparro. Esa es estándar, la que caiga es buena, todas son bonitas las canciones. ¡Qué ¡Oy! Personas que van llegando con la cera y los toritos, pues los complacen con una canción. Y bueno, era más paso del norte. Ándele para toda la familia de León que está en Houston, Texas. Ándele pues, miren nomás. José Fortino, Almaidalia,
Ándele, pues. Dos nietos. Todos están por allá. Todos están por allá. Ándele, y a divertirse. Dios los bendiga mucho. Gracias, gracias. Ándele, para toda la familia por ahí en Houston, Texas. Y ahorita nos vamos a ir de aquí, vamos a ir rumbo a la iglesia. Está pesado, compadre, no. Y ahorita termina todo así, compadre. Ándele, pues. Vamos a comer allá. De la casa, pues aquí es la tradición. Ahora sí que pues ya son bastantes. Bastante cera. Qué bueno. Mira nomás, qué bonitos, qué bonitos. Y esta grande se va a estar más grande. Nomás les da chance que caminen eso. Primero los chiquitos. Ah, ese es más grande ese. Ese es de tres pisos. De tres pisos, ¿verdad? Mero, mero. Sí, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Que nos cuida toda nuestra familia que anda por ahí sufriendo. Ándale, qué bueno, sí. Dando el pan de cada día para ellos y para sus familiares acá. Miren nomás, todo tiene algo de lo que son tradiciones, son como sí. Tipo mandas también, son sí, como, también ¿verdad? Eso, y pues, de una forma o de otra, todos es por agradecer. Que son tradiciones, yo siempre digo cuando pasa de agua, yo soy católico. Soy católico, pero respeto todas las tradiciones y las creencias y esta es una muy bonita que nunca habíamos grabado. Y como dicen, vienen siendo los sirios junto con la cera ahí. Que les dicen, ¿cómo, perdón, se me fue el nombre? Más niños. ¿Cómo dice que les llaman, perdón? Huertos. Huertos, son huertos. Jardines, mira qué bonitos. Y bien, aquí están todos. Bueno, y todos estos los van a tronar aquí, ¿vas a oiga? Ahorita ya que se termine. Ya que se termine. Ajá. Entonces ya sale. Pero ¿quién se los pone? ¿Todos así, familias, amigos o los muchachos? Ah, pues están pisteando para que anden más alegres. Porque están duros con el chupe los compadres de a caballo. Sí, son los que juegan. Andy, a ver si no nos quemamos ahí con. Nos metemos ahí entre la bola, ahorita. Compadre, se echa el bailongo también ahí, míralo. Míralo. Agua. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan.